Ok, chicos, hola, soy Héctor y estoy a punto de compartirte mi colección secreta de Kinder, chocolate Kinder. Como sabes, estaba en una boda en Italia y cuando estaba en el aeropuerto a punto de venir acá a Sevilla encontré una máquina. Kinder es un chocolate italiano y había una máquina de esas donde venden papitas y refrescos, pero solo había chocolates Kinder y dije, ¡oh, tengo que probar todos! Y llegué y metí todas mis moneditas y conseguí muchos chocolates. Luego en Sevilla encontré otros que no había visto en Italia, así que creo que tenemos una amplia colección de chocolates Kinder y hay muchos tipos diferentes. No tenía idea de que hubiera tantos tipos. Había visto uno, dos o tres de ellos, el huevito, pero tengo entendido que el huevito también es diferente aquí. Así que el día de hoy me vas a acompañar a hacer una reseña de todos los chocolates Kinder que existen, que sepamos. Es como Pokémon, hay unos que no hemos descubierto, quién sabe, hay más especies todavía, pero tenemos un buen. Queridos amigos, en total tenemos 11 productos de Kinder, así que vamos a empezar. Primero te voy a mostrar cada uno y luego los vamos a probar. Tenemos una caja de Happy Hippo. Son pequeños hipopótamos con chocolate, vean, ahí tiene como un relleno cremosito. Se ven deliciosos y esponjosito. Tenemos el Kinder Paradiso, que me imagino que es paraíso en italiano. Este lo encontramos aquí en España y se llama Kinder Bueno Ice Cream Bar. O sea, es una barra de helado de Kinder. Como puedes ver, es como una barra de chocolate, pero por dentro tiene Kinder, está hecho de avellanas. Tenemos estas barritas de Kinder Bueno y Kinder Bueno White. Tenemos las dos. Esta es de avellana y esta es de chocolate blanco. Tenemos el Kinder Delice. Tenemos el Kinder Pingui. Y tiene un pingüinito en él. Este de aquí es sabor chocolate. Tenemos el Fiesta Clásica. Y este al parecer tiene naranja. Aquí tenemos el Feta Latte. El Kinder Feta al Latte. Parece como un tiramisú, como un sandwichito. Y por ahí podemos ver un poco de miel. Claro que sí, como de que no. También hay un cono de Kinder Bueno Ice Cream. Oh. Y tenemos las Kinder Cards, que es una barrita muy pequeña. Son como cuadritos pequeños con un relleno cremosito. Así que esos son nuestros 11 participantes del día de hoy. Vamos a empezar abriendo el conito, no se nos vaya a derretir. Estoy emocionado por esto. Esto es una de las cosas más gordas que hemos hecho. Mi juez interior y mi gordo interior están de acuerdo en una cosa. Vamos a ser muy felices hoy. Wow, en este canal cumplimos sueños, amigos. Viene con una pequeña tapita protectora y le das vuelta y lo sacamos. Como puedes ver, tiene una capa dura de chocolate. Luego aquí tenemos helado y luego el cono con una capa de chocolate. Y arriba también tiene una capa como de avellana y trocitos de chocolate. Comenzamos esta fiesta porque no le puedo llamar de otra manera a este momento en mi vida. ¡Oh, por Dios! ¡Wow! Literal, esto es Kinder. ¡Oh, Dios! Además, el cono tiene capas de chocolate dentro. ¡Wow! ¡Wow! Obviamente le vamos a dar prioridad a las que son de helado. Esta se llama Kinder Bueno Ice Cream y dice que es nuevo, así que es una nueva presentación en exclusiva. Lo vamos a abrir aquí. Parece como un simple chocolate, un poco más bello de lo normal. Ok, deséenme suerte. ¡Wow! Esto parecía ser un chocolate, pero en realidad solo es una capa muy delgada de chocolate y por dentro tiene helado y algo de caramelo en medio. Esto es una experiencia. Gracias, Diosito. Ahora vamos con el Kinder Delice. Obviamente algunos pastelitos viajaron desde Italia, así que están un poquito golpeados. Ya vienen medio maltrataditos unos, porque así pasa cuando viajas. Pero ahí andaba, casi pagaba peso extra en la aerolínea con la que iba a volar, pero bien pescado de mis chocolates. Eso sí, no los iba a soltar. Huele delicioso, huele a panecito. Es un pastelito, parece como un mini brownie. Vamos a probarlo. Tiene un relleno muy delgado, pero es como si fuera un brownie de verdad. Este es uno de los que más me da curiosidad porque literal tiene un pingüino y se llama Pingui o Pingu. No sé cómo le digan ellos aquí. Podemos ver al pingüinito y aquí como la cosita está helada. Tiene este abre fácil, así que lo vamos a jalar. Lo jalamos y se abre súper fácil. ¡Listo! Ya lo tenemos. Huele a chocolate, pero un poquito más cremoso. Te
pensé que iba a saber igual, pero no. Tiene como una capita de pan muy pequeña, chocolate, pero por dentro es mucho, mucho relleno blanco. Es como una crema. Espero que mi nutrióloga no vea esto. Vamos con el feta latte. Este parece tener mucho relleno en medio. Este es uno de los raros ejemplares que encontramos en Italia. Así que... oh, este sí viene un poco destruido. Pero quiero que lo vean. Es una capa súper, súper delgada de pan y todo lo demás es relleno. Ahí lo pueden ver más o menos. Casi todo es relleno. Este sí viene bien destruido, pero sí aguanta, sí aguanta. Vamos a probarlo. Este es el primero que no me pasa. Es como un sándwich, pero la crema no me convenció. Todos han estado muy bien, pero este es el primero que... no, ¿pa' qué? Al chile, no puedo creer que estamos haciendo esto y que hayas llegado tan lejos en el video sin haber corrido por comida. Pero te lo agradezco. Este también tiene abre fácil. Es de naranja. Este es el Fiesta. Le jalamos, le damos toda la vuelta y listo. Se quita la capuchita. Y este parece tener mucho pan, así que vamos a ver qué tal está. A la bestia. Esto sabe a alcohol. No manches. ¡Órale! Pensé que este me iba a decepcionar. Tiene mucho pan y de verdad sabe como si tuviera alcohol. Sabe demasiado a naranja. Como una mermelada añejada. No sé cómo explicarlo. Ahora, damas y caballeros, vamos con el paraíso. Kinder Paraíso. Este suena muy prometedor. También tiene abre fácil, así que le damos... le giramos. Listo. ¡Ay, no! Este pobre sí llegó bien destruido. Llegó bien molidito. Este viene en una camilla. Es de los pocos que viene como en una camita pequeña. Vamos a darle una oportunidad. Sabe a limón. No es lo mejor del mundo, la verdad. Está bien, pero no es el mejor. Después de haber probado esos manjares, ese no me convenció tanto. Uf, ay, amigos, ya siento la vena pesada, pero... como dicen, el show debe continuar. Ahora toca el Kinder Bueno White y el normal. Estos son barritas. Este no tiene abre fácil. Ok. Cada una viene dentro de una bolsa de plástico. Este es el blanco. Aquí viene con un abre fácil también. No estuvo tan fácil como pensé. Aquí podemos apreciar la textura. Es blanco y tiene pequeños puntitos de chocolate. Vamos a probarlo. Está delicioso. Está relleno de puro chocolate blanco. ¡Wow! Tenemos que probar el normal, obviamente. Oigan, amigos, no crean que esto se va a desperdiciar. Ya tengo postre para 2 semanas. Y como vamos a estar aquí buen rato, no se preocupen, ¿eh? Todo esto me lo voy a chingar. Este es el chocolate normal. Es de avellana. Literal, está relleno como de Nutella. ¡Qué rico! Pero tengo que decir que me gustó más el Kinder Bueno White. Me gustó más el de chocolate blanco. Pero ahora no tienen que competir porque tenemos estos que son los hipopótamos de cacao. Es literal un hipopotamito y al parecer dentro tiene chocolate oscuro y blanco. Literal tiene ojitos y todo, tiene puntitos. Vamos a probarlo, vamos a morder su traserito. Uy, qué pedo. Tiene relleno de chocolate oscuro y blanco. Ahora vamos con los Kinder Cards o Kinder Tarjetas. Estos se ven muy interesantes. Es una galletita muy delgada. Lo blanco es la tapa y esto es como si fuera una mini mini cajita. Me imagino que son rellenas. Esto podría ser muy delicioso. Tiene un poco de avellana y un relleno blanco muy dulce. La primera mordida no fue tan dulce, pero la segunda se fue que wow, muy dulce. Ok, vamos con el último. Uno de los más famosos. Allá tenemos Kinder Sorpresa y este se llama Kinder Joy. Este lo encontramos aquí en España. Es diferente. Allá lo tienen envuelto como en aluminio. Y aquí puedes ver que no. Aquí tiene como una colita el huevo. Es diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que vamos a abrirlo con mucho cuidado. Se separa esto. ¡Hala! ¡No hay huevo! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pedo? Vean esto. Aquí tiene como una cucharita y se le jala. Le quitas la cucharita, te queda el huevito y se le jala. Y aquí es donde viene el juguete. Ah, ok. De un lado viene el juguete. Vean eso. De este lado solo hay juguete, no hay chocolate. Y de este lado viene como aluminio y le jalas de aquí
¿Qué? ¡Wow! Estoy shook. No recuerdo si había visto esto antes. Estoy seguro. Siento que ya lo había visto, pero vean eso. O sea, viene como una crema y dos bolitas de chocolate. Ok. Pensé que este no lo íbamos a tener que probar, pero la verdad es que sí está muy diferente a lo que esperaba. Así que me sacrificaré por ustedes, amigos. O sea, trae crema blanca arriba y abajo trae más chocolate. Y estas son bolitas de avellana. No puedo creer todo lo que acabo de tragar. Espero que le hayas dado like al video, por favor. Espero que pasemos los 40,000 likes. Pero bueno, chicos, tenemos que elegir cuáles son nuestros favoritos. El cono definitivamente fue delicioso. La capa de arriba de chocolate está increíble. Uno de mis menos favoritos fue el paraíso. No fue el paraíso. La sorpresa de la noche fue el fiesta. Sabe a licor, sabe a naranja. Está muy bueno, está amarguito, está delicioso, está diferente. Pero mi top 3 es hipopotamito mezclando sabores. El Kinder Joy, que me sorprendió, que venía separado todo, pero que además viene como cremitas adentro del huevito. Eso está delicioso, con una cucharita. Y también me gustaron mucho los Kinder Cards, que es una tarjetita, está muy livianito. Y siento que eso está chido con leche para desayunar. Pero bueno, chicos, esa fue la lista. Estoy sorprendido de haber tragado tanto, pero... me divertí, estuvo delicioso e interesante, aprendimos mucho. Nos vemos en el próximo video y espero que te hayas suscrito para que puedas saber cuando suba nuevo video. Nos vemos en el próximo. Bye.